Buenos días, chicos. Hoy me dirijo a una increíble residencia alpina abandonada que me han dicho que está espectacular y quiero ver si puedo entrar y descubrir qué hay en su interior. Antes de nada, pedirte que te suscribas, activa la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos vídeos que están por venir. Recuerda también que seguimos con el reto con el canal de Jaso Gurbes. El último canal que llegue a 6.000 suscriptores y por lo tanto pierda el reto tendrá que pagarle al otro un viaje a un increíble lugar abandonado que luego te mostraremos en el canal. Síguenos en Instagram y en el resto de nuestras redes sociales que te dejo en la caja de descripción. Y no te entretengo más. ¡Empezamos! Chicos, estamos entrando en un club de esquí alpino. Ya muchísimos años abandonado. Ya que les puedo enseñar. Qué guapo, tío. Es espectacular. A ver si hay alguna parte. Hay una vaca ahí al fondo comiendo. Esto es increíble. Vamos a intentar entrar a ver. Hola. Aquí vemos todo que era la recepción con el casillero y demás. Aquí vemos, chicos, todas las mesas, las sillas y demás del club. ¿Vale? Roperos y demás. Este es el ascensor. Ahí tenemos una de las estufas. ¿Vale? Todo lo que es la documentación. El techo está dañado. Todo está aquí. Sillas, mesas, documentación de lo que es. Es increíble, tío. Miren el bar, chico. Vaya barra que tenía el lugar aquí donde la gente pues después de ir a esquiar, pues vendrían aquí a tomarse algo. Ahí han puesto un armario que ya imposible pasar al fondo. Aquí han puesto colchones y demás. El lugar está muy bonito, la verdad. Tuvo que ser espectacular. Pero no hay nadie por aquí, chicos. Tienen todos los colchones acumulados aquí. Supongo que se llama bien por el mandarín. ¿Saben de dónde vengo? Por ahí. Y estoy yo solo aquí metido en este sitio. Vamos a ver qué más les puedo enseñar, chicos. Y hay una mesa. Y aquí había alguna especie, no sé si de recepción o de qué. Vamos a intentar subir a ver qué hay aquí. Ven, se fijan que tiene como... Está como puesto así para que no se caiga la gente, pues se repala por la nieve y demás. No es muy alentador. No muera dentro. Fíjense, digo, la precisión del sitio en el que estamos. Probablemente sería el comedor. Sí, porque aquí hay una gran cocina. Miren esto, chicos, aparte de lo que es montacargas, que sería para bajar al par de abajo. Aquí tenemos una cocina increíble. Fíjense la cocina, claro, el frío y del... Se ha quedado porque es rumbriante y tal. Pero aquí están todos que eran los lugares donde se hacían la comida, donde se preparaba y se mantenía la comida para todas las personas que vienen aquí. Este se lo trabajaba para salir o para pasar al exterior. Vamos a ver dónde se va por aquí, chicos. Miren las habitaciones. ¿Verdad? Se ha arrumbado en la parte de aquí. Hay algunos ruidos raros, chicos. No sé si era de fuera o de aquí. Hay una cama plegable. Y aquí, ¿vale? Lo que son las camas. Parte de lo que eran, imagínense, las camas se quedarían aquí. Ahí estaban los armarios para las personas. Y este es el baño. Uf, está destruido completamente, chicos. Ya está cayendo. Lo mismo, da un poco de miedo porque se está cayendo y a ver si puedo pasar. Estas son más habitaciones. ¿Ven? Han destrozado las camas, es una pena, la verdad, que vengan a romperlo todo. ¿Qué hay aquí? Esto es como pasar, no sé, las habitaciones. Sí, pues miren, aquí está, hay un armario y aquí está el ascensor. Hola. Las escaleras que descienden, estas creo que las que vienen de la parte de adelante, una silla, un extintor, como casi siempre encontramos en sitios abandonados. Esquí de España. Sí. Hola. Aquí como cajoneras, yo creo que esto es una parte de la oficina. Un extintor,
Lugo Ciclista Junior, equipo ciclista Elite Sub 23. Comunidad de Madrid. Una silla de mouse. Otra silla aquí de mouse. ¿Ven? Esto tiene que ser antes para poner lo que es la calefacción. Uf, por la vista, chicos, es impresionante. Esto es precioso. Mira aquí en la subida. Y en la almohada, los cables, chicos. Uf, esto es más grande de lo que yo quería. Vamos allá. Aquí estarían las habitaciones. Una bonita la ventana de madera. Al estilo alpino. ¡Wow! Mira, queda una litera. Increíble, chicos. Queda aquí una litera. Mira las ventanillas, qué guapas, de madera. Es foco. Pero es increíble que quede esto aquí. Una almohada. La verdad es sorprendente encontrar unas camas aquí. Es que es un albergue. Aquí dentro hay una sala como común. Y probablemente aquí era el baño, efectivamente. Sí, era una habitación para varias personas porque tenía varias duchas. Esta escalera parece que no inspira mucha confianza. Pero bueno, vamos a intentar subir. O sea, que mi techo no me inspira mucha confianza. Va. Mira, tengo la habitación 306. ¡Hola! Me había dormido aquí. Porque hay colchones, datos del centro, almohada. ¡Hola! ¡Hola! Aquí nomás. Va bien parte del techo. Es como si utilizaran para guardar cosas también la zona del tejado. Porque estamos a la altura del tejado ya. Y aquí solo aquí, digo. Están solo aquí, no es muy tranquilizador, que digo. Es una zona que no creo que esto se utilizara para nada, sino para guardar cosas. Otra cama y otra cama aquí. Vale, aquí veo que hasta cuatro personas en el mismo sitio. Chicos, no hagan esto nunca, nunca vengan solos a un sitio abandonado. Vale. Y aquí había unos baños. Puede ser que fueran baños. Hijo, una mesa de madera increíble, enorme, tío. Mira, esto ya es una sala de reunión. ¿Ven? Ahí como hay una silla. Uf, un transporte de punta, parece como si hubiera alguien, ¿eh? En el sitio donde he venido, chico. Un transporte de punta cualquiera va a estar aquí solo, tío. Vamos a intentar bajar por aquí. Espero que esto esté bien. Entonces estuvieron desmontando camas y demás, a modo para llevárselos o lo que sea. Increíble, miren la chimenea preciosa que había aquí. Una chimenea como para estar aquí todo el mundo reunido. Y aquí unos armarios súper guapos, tío. Mi madre. Otra chimenea increíble. Un montón de cosas aquí destruidas desgraciadamente. Fíjense esto de madera, que guapo. Ya está la impresora aquí todo inclusive. Hay un montón de cosas por aquí, tío. En las distintas incluso de vídeo, o sea que tiene que ser bastante antiguo. El ratón. Los accidentes mortales, tío. Voy a tener un último tecito por aquí. Miren, chicos, la maqueta de las montañas donde estamos es alucinante, la verdad, que todavía queden mesas aquí en pie y que esté sobre todo esta increíble maqueta aquí. Y fíjense, parte de la maqueta de aquí, otra maqueta. Voy saliendo, chicos, porque es increíble, chicos, el sitio este. Este aquí es como un almacén, puede ser. Oh, miren la quitanieves, chicos. Es increíble, miren la quitanieves aquí. Las mesas, deportes de montaña, 200 metros. Joder, pero encontrar una quitanieves, esto es increíble, chicos, esto es increíble. Creo yo que es una quitanieves, ¿eh? Por lo menos la impresión que tengo yo. Y aquí guardamos muchísimas cosas, pues de mantenimiento y demás. Ya lo ven, esto es una zona de guardar aquí. Y aquí ya ven todo lo que son las maquetas de otras maquetas que hay aquí. De lo que era el lugar. Y aquí un menú que guardarían cosas de o mantenimiento o de esquí. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay aquí como percheros, como mesas y demás. Impresionante. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. De entre todos los suscriptores que respondieron a la pregunta que hice en el pasado vídeo, el cual te dejo en la caja de descripción, ¿qué harías si estando solo en un lugar abandonado
desde la Spirit Box una voz te dice váyase. En este caso destacaré el comentario de Mari Tavares que nos dice: excelente exploración, si la Spirit Box dice váyase, me voy. Eso quiere decir que estaría expuesta a cualquier ataque. Eres muy valiente al ir solo, pero al igual pienso que es muy arriesgado. Gracias por estos alucinantes vídeos, pero primero a cuidarse. Bendiciones y saludos desde Puerto Rico, Maritza. Muchísimas gracias María por tu comentario y un saludo. Si como ella quieres que tu comentario sea destacado, responde a la siguiente pregunta. ¿Crees que el Estado debió darle otra utilidad a esta residencia en vez de dejarla abandonada a su suerte? ¿Cuál? Hoy aprovecho para saludar a 3 suscriptores. Cita BTA, Carmen Masud y especialmente a Rafaelita Regadera Aguilar, ya que el domingo es San Rafael, que es su santo. Rafaelita, que pases un feliz día y un abrazo. Recuerda suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un vídeo, encuestas, novedades, sorteos y demás. Comparte el vídeo en tus redes sociales, Facebook, WhatsApp, etcétera, para que lleguemos cada día a más y más personas y esta gran familia de exploradores siga creciendo. Recuerda que seguimos con el reto con el canal de Jaso Urbes. El último canal que llegue a 100.000 suscriptores y por lo tanto pierda el reto tendrá que pagarle al otro un viaje a un increíble lugar abandonado que luego te mostraremos en el canal. Síguenos en Instagram y en el resto de nuestras redes sociales que te dejo en la caja de descripción. Y sin más, muchas gracias por formar parte de esta gran familia y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.